Buenos días a todos. Bueno, yo lo que os voy a contar ahora en 10 minutos es un poco en qué consiste la edición genómica, cómo se puede hacer de manera muy simplificada y luego el enorme desafío que tenemos, porque esto tiene implicaciones muy beneficiosas en el ámbito biomédico, pero también tiene una serie de posibles implicaciones si no se hace un buen uso de ella, que pueden resultar pues complicadas, ¿no?, de gestionar. Todos nosotros somos conscientes de que en nuestro cuerpo tenemos distintos órganos, distintos tejidos. El cerebro está formado por millones de neuronas, el hígado tiene hepatocitos, en la sangre tiene eritrocitos. Entonces, todas estas células son diferentes unas de otras. Una neurona es diferente a un hepatocito, es diferente de una célula de la uña del pie, es diferente de una célula de la piel. Pero lo que todas ellas tienen en común es la pareja de 23 cromosomas que se formaron en el momento en el que el espermatozoide de nuestro padre fecundó al óvulo de nuestra madre. En ese momento se formó una célula que ha dado lugar a nosotros, a cada uno de nosotros. Entonces, todas las células de nuestro organismo tienen esa misma dotación, esas 23 parejas de cromosomas. Si ahora miramos esas cosas que están ahí coloreadas, ¿qué son? Pues realmente lo que es cada una de esos cromosomas es un hilo muy largo formado por la secuencia de cuatro letras. Cuatro letras: A, adenina; C, citosina; G, guanina; T, timina. Y esas letras están puestas en un determinado orden y contienen la información para hacernos a nosotros, pero para hacer a cualquier ser vivo. De hecho, si cogemos los cromosomas de cualquiera de nosotros y los ponemos uno detrás de otro y ponemos ese hilo, esa secuencia que tienen cada uno de esos cromosomas, tendríamos 3.000 millones de letras. 3.000 millones de letras en un orden concreto, cada una de nuestras células. Claro, si esto es así, y un hepatocito, una neurona, un eritrocito, todas tienen la misma información, ¿por qué son distintas? ¿Por qué hacen funciones tan diferentes? Pues lo que les hace diferentes es que un eritrocito, de toda esta información, va a leer la frase que está en verde. Un hepatocito lo que va a leer es la frase que está en azul. Un linfocito lee la frase que está en rojo. O sea, es como si cada una de nuestras células tuviese una enciclopedia, todas tienen la misma enciclopedia, y una célula se distingue de otra porque lee capítulos distintos y tiene que leer solo esos capítulos. Si empieza a leer un capítulo que no le corresponde, pues eso seguramente va a acabar desencadenando una patología. Eso es lo que hace diferentes unas células de las otras. Cada vez que una célula se divide, ya sé que esto a veces cuesta imaginarlo, pero cada vez que una célula nuestra se divide, las dos células hijas tienen que recoger esa información, tienen que heredar esa información. Y por lo tanto tienen que copiar de manera fiel 3.000 millones de letras. Y eso lo hacen de una manera extremadamente eficaz. Normalmente nunca pasa nada, se divide y las dos células hijas heredan esa información exactamente igual a la célula madre. Pero en algunos casos se pueden producir errores. Un fallo de ortografía. Tenía que ser una O y he puesto una A, se me ha olvidado el acento. Bueno, pues eso puede tener unas consecuencias enormes. Un ejemplo. Imaginemos esta posición de aquí. He señalado en negrita la A, no sé si se llega a ver. Esa es la situación normal. Pero resulta que una célula, cuando se ha dividido, en lugar de esa A, ha puesto una T. Que dice, hombre, entre 3.000 millones de letras, tampoco parece que sea importante. Bueno, pues que esto en lugar de A sea T, y esto no es, esto es real, puede hacer que la hemoglobina nuestra, normal, que aquí tiene es GAG, y por tanto en la proteína hemoglobina, el que sea GAG hace que la proteína hemoglobina tenga un aminoácido que es glutámico. Si cambio esa única letra, la A, por la T, tendría una hemoglobina mutada, que en lugar de este aminoácido glutámico tendría un aminoácido valina, y ahora estos eritrocitos ya no son funcionales para llevar oxígeno. De hecho, la morfología, si estos son los eritrocitos normales, esto es una fotografía de eritrocitos, tienen esta forma, por eso se le llama, esta enfermedad es la anemia falciforme. De hecho, una persona que herede los dos cromosomas con esta alteración no, es letal, no puede vivir. Solo pueden vivir los que solo uno de los cromosomas lleva la mutación y lleva esa patología asociada. Una letra de 3.000 millones. Desarrollo tecnológico. En el año 2001, y después de más de 10 años de trabajo de diferentes grupos de diferentes países y con más de 3.000 millones de presupuesto, se consiguió hacer la lectura
de esos 3.000 millones de nucleótidos de un hombre modelo, de un ser humano modelo, hombre-mujer. Una vez que se conoce ese modelo, las diferencias que hay entre nosotros son ínfimas. De hecho, las diferencias que hay entre nosotros y una mosca son ínfimas, aunque nos parezca que no. Más del 90% es igual. O sea, que imaginaros entre nosotros, las diferencias son... Entonces, se consiguió, como digo, después de 10 años de esfuerzo de muchísimos grupos y 3.000 millones. Año 2001. Se vio que esto tenía una enorme potencialidad y se empezó a hacer un desarrollo tecnológico que a día de hoy y antes ya de esto, pero hoy el Servicio Navarro de Salud a una persona que tenga una patología, que se sospeche que tiene una base genética, se le recluta, se le toma una muestra de sangre, se manda a secuenciar para determinar su genoma y eso nos cuesta 1.300 euros. Y se tarda una semana en hacerlo. En 15 años. Otro segundo desarrollo tecnológico que es lo que realmente da pie a lo que os voy a contar. Hay una tecnología que se ha desarrollado de edición del genoma, de corrección de errores, ¿no? Sería como el Tippex o como en la máquina de escribir, ¿no? Que íbamos para atrás y le dábamos a tal y se borraba y volvíamos a escribir encima. Y a esta tecnología se le llama un nombre raro que se llama CRISPR. Entonces, ¿esta tecnología en qué consiste? Imaginar este hilo larguísimo de 3.000 millones de letras. Pues lo que tenemos ahora es la posibilidad de mandar al sitio donde está esa falta de ortografía, ese nucleótido que está cambiado, unas tijeras. Y esas tijeras van a hacer cortar el hilo en ese sitio y solo en ese sitio. Y una vez que han cortado el hilo, quitan el nucleótido, aquellos nucleótidos que estén mal, y ponen los nuevos. Solamente encontrar el error en los 3.000 millones de nucleótidos ya parece una proeza, ¿no? Pero ya cortar precisamente en ese sitio y cambiarlo, bueno, pues esto se puede hacer y ahora con una eficacia muy grande. Entonces, esta tecnología, y de hecho, esto es importante que... Pues, quería resaltarlo, aunque esto es un mapa, y aquí yo no sé si se llega a ver, yo no lo llego a ver bien, aparecen ciudades y aparecen números, ¿no? Aquí está Alicante 1-2. Entonces, estos son los sitios, las ciudades, en los que grupos de investigación de esas ciudades dieron pasos importantes en el desarrollo de esta metodología. ¿De acuerdo? Ahora, el desarrollo de una metodología es imposible que lo haga un único laboratorio de investigación. Un laboratorio de investigación hace un pequeño descubrimiento y es como subir un pequeño escalón. Y desde ese pequeño escalón, otro laboratorio ahora da otro paso y sube otro pequeño escalón. Y a lo mejor el primero ahora, utilizando ese paso, da otro escalón, pero se van subiendo peldaños. Hasta que llega un momento, ¿no?, que ya un grupo acaba viendo más lejos gracias al esfuerzo de ir subiendo peldaños que han ido construyendo otros. ¿Por qué quiero resaltar esta diapositiva? Porque en esta metodología, el inicio de esta metodología, la primera persona que puso en evidencia que esto existía es un grupo en Alicante, un investigador español que se llama Francisco Mojica, y que estaba estudiando algo que alguien puede pensar, ¿qué importancia tiene eso? Estaba estudiando bacterias que viven en una laguna salada en Santa Pola. Algo que alguien diría, hombre, no hace mal a nadie, pero beneficioso no parece que sea. Eso es lo que nosotros tenemos como concepto, porque es verdad, nos cuesta imaginarnos y pensamos que tenemos que hacer cosas como muy... Bueno, pues esta persona descubrió en esas bacterias algo que luego se ha ido descubriendo más y llegó un momento en el que alguien dijo, hombre, esto lo podríamos aplicar para hacer lo que os he dicho, hacer que unas tijeras corten en una posición muy precisa, en un hilo de 3.000 millones de letras en esa posición y que lo cambie. Pero el inicio, donde primero se descubrió, fue en este sitio. Y además eso no lo digo yo, eso lo dice una persona en el MIT, que es el que ha escrito esto. Bueno, ¿qué aplicaciones tiene esta metodología? Unos ejemplos muy... Este es un artículo muy reciente, 5 de octubre de hace 2 semanas. Unos investigadores utilizan esta metodología de edición génica en un modelo de perro para corregir una enfermedad genética que es la distrofia muscular de Duchenne. Esto es un cambio en un nucleótido que hace que tengamos mal esta proteína, la distrofina. Entonces, esto se da en hombres porque no puede haber mujeres que tengan esta enfermedad porque está ligada al cromosoma X. Entonces, los hombres que tienen esta enfermedad no son fértiles y, por lo tanto, no puede haber una mujer que herede el cromosoma X de un hombre que tenga la enfermedad a su vez. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿qué es lo que hacen? Utilizan esta metodología para corregir en un modelo de perro este cambio concreto y hacer que el perro que tenía la enfermedad ahora deje de tenerlo. Es una enfermedad que los niños, el primer síntoma es que les cuesta mucho andar porque muscularmente no están bien, y luego ya a los 20-30 años acaban falleciendo por fallos respiratorios y por fallos cardíacos, porque respirar exige una actividad muscular, ¿eh? Entonces, este es un ejemplo de cosas que se van a poder hacer, corregir enfermedades genéticas de una crueldad absoluta. Estas personas no tienen, su esperanza de vida es 20-30 años. Pero claro, esto se puede aplicar a cualquier enfermedad genética, ¿eh? Enfermedades de la sangre, talasemia, hemofilia, hipercolesterolemia, procesos cancerígenos, ¿no? Si sabemos que hay un tipo de mutación en una determinada persona que te hace tener más propensión a tener esa enfermedad, pues eso se podría llegar a corregir. Infecciones víricas de virus que se nos insertan en el genoma, los podríamos sacar de ahí. Trastornos neurodegenerativos, diabetes, albinismo, ceguera, fibrosis quística, todas las enfermedades genéticas que se nos ocurran. Entonces, estamos ahora en esta situación, pero claro, todavía hay unas limitaciones técnicas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo os he dicho que con muchísima precisión soy capaz de mandar estas tijeras a ese sitio, ¿no? Ese hilo de 3.000 millones de letras, la realidad es que, aunque sea en el 0,01% de los casos, hay veces que las tijeras también se van a otro sitio, que lo deben de reconocer como parecido y lo cortan allí. ¿Qué ocurre en ese caso? Que yo estoy intentando corregir una falta de ortografía, quizás lo hago, pero estoy introduciendo un error en otro sitio. Claro, eso no es admisible. O sea que no, el 0,01%, aunque nos parezca poco, es mucho. Tenemos que llegar a que sea 0,00000001%, ¿de acuerdo? Si lo queremos aplicar en humanos, porque nadie querría correr ese riesgo. Y luego otra limitación técnica es cómo hacer que estas tijeras entren en todas las células que necesitan ser corregidas. No es tan sencillo, corregir una célula es sencillo, pero corregir nosotros, ¿no? Imaginar que tengo una patología que afecta a todas las células del hígado, tendría que introducir estas tijeras en todas las células del hígado. Esa es otra limitación. Se está trabajando en ello, ¿eh? De hecho, este ejemplo del perro, ellos consiguen hacerlo. Luego hay consideraciones éticas. Claro, yo ahora mismo convenceros que esto desde el punto de vista biomédico tiene unas aplicaciones inmensas, yo creo que estamos todos convencidos. Pero claro, esto mismo ahora se puede utilizar para cambiar la expresión de cosas que quizás no estén relacionadas con la patología y que uno lo que pretenda es que esas células que se generen después de esa alteración tengan propiedades que alguien puede pensar que son superiores. Quizás no lo sean, ¿no? Pero tener potencialidades que no tenemos. O sea, se pueden utilizar de alguna forma para cambiar la naturaleza del ser humano, porque estamos alterando de alguna forma el genoma que contiene información para hacernos a nosotros mismos. Entonces, lógicamente, eso hay un debate inmenso en los grupos de investigación que están haciendo esto, porque por un lado está el avance tecnológico, pero por otro lado está dónde ponemos los límites. Entonces, hace falta que haya una legislación que ponga barreras y que diga, a ver, esta metodología está muy bien para corregir cualquier error y en función del grado de eficacia que tenga. Si el grado de eficacia todavía no es suficiente, pues quizás todavía la tendremos que poner en cuarentena. Pero desde luego habrá cosas para las cuales la utilización de esta metodología seguro que a nadie nos parece aceptable. Pero en cualquier caso la metodología está, y yo creo que nunca en la humanidad el ser humano ha estado en posibilidad de condicionar tanto nuestra propia esencia como lo estamos ahora. Entonces es algo que la sociedad debe conocer, que esto existe, que esto no va a parar, y que de alguna manera le tenemos que poner puertas. Nada más. Gracias.